Pero antes de eso le cuento, a solo 7 días para finalizar su mandato, Donald Trump está al borde de un juicio político por las protestas violentas ocurridas el miércoles pasado, como le decíamos, en el Capitolio. Por supuesto, la noticia ha generado todo tipo de reacciones aquí en nuestra comunidad de Los Ángeles y nos vamos con Rosa María Orbeck, quien nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante, Rosy, vamos contigo. Así es, Adriana, muy buenas tardes. Pues mira, yo me encuentro a las puertas del Departamento de Policía de Los Ángeles. Como ustedes pueden ver, pues ya han puesto medidas de seguridad, una gran valla metálica. Estas están unidas una a una, como ustedes ven, con candados muy bien puestos para que sea impenetrable si es que se aparecen aquí los seguidores de Trump a protestar. Desde muy temprano en la Cámara de Representantes inició su sesión para votar sobre el nuevo juicio político contra el presidente Trump tras el violento asalto al Capitolio de una turba de seguidores en donde murieron 5 personas. El presidente Trump ha catalogado este juicio como ridículo. Ben Monterroso, luchador incansable por una reforma migratoria y analista político, expresó. Y yo lo que estoy viendo con este nuevo juicio político al presidente es de que ya hay más republicanos reconociendo de que ya es hora de regresar a una cierta normalidad. Ante estos acontecimientos, autoridades policíacas en Los Ángeles están en alerta por si se presentaran seguidores de Trump a continuar protestando. La comunidad sigue pendiente de lo que ocurre en Washington, ya que le interesa cómo terminará su gobierno el presidente Trump. Su misma gente de él se le volteó. Y eso quiere decir que su propia gente no la tuvo contenta en todo el tiempo que él trabajó. Nosotros somos mexicanos y él nos trató de delincuentes, de violadores, de asesinos. Y mire quién fue el asesino. Salió él, el asesino, ¿sí? Entonces nosotros venimos a trabajar honradamente. El Departamento de Policía ha dicho claramente que no va a tolerar ninguna protesta violenta y será catalogada como ilegal. Regreso con ustedes al estudio.